Nos encontramos una vez más en Palabra de Mujer. En esta ocasión nos vamos a referir a sobre la temática de nuevas masculinidades. Para ello nos acompaña el compañero César Cordero Fernández, quien nos visita desde el Instituto Buen, psicólogo de base, y también Mario Bonilla Chaverri, quien es estudiante de licenciatura en sociología. Bienvenidos a ambos y gracias por participar. Gracias por la invitación, Daniela. Sí, gracias por la invitación y por este espacio tan importante en un tema tan de la realidad nacional. Ok, vamos a iniciar hablando sobre qué estamos entendiendo por nuevas masculinidades, Mario. Bueno, yo creo que para entender este término, ¿verdad?, es importante hablarlo desde dos puntos. El primero, tal como vos lo decías, en manera plural, ¿verdad? Es decir, consideramos que son muchas formas de expresión de la masculinidad, ¿verdad? Entonces, con ello dejamos de lado la masculinidad hegemónica, ¿verdad? Entonces, abrimos un abanico de posibilidades. Sí, es un nuevo paradigma completamente. Correcto. Abrimos un abanico de posibilidades de expresiones de cómo puede ser un hombre. Y, ¿por qué? ¿Por qué este...? ¿Por qué el tema? Ajá. Bueno, en realidad, todo el tema de género, pues últimamente ha estado como muy en discusión, ¿verdad? ¿Qué pasa con los derechos de las mujeres? ¿Qué pasa con los derechos de los hombres? ¿Cómo el sistema legal, cómo el sistema social se ha involucrado también en la participación activa de mujeres en muchos otros campos? Y esa misma participación, pues obviamente ha beneficiado, ¿verdad?, a este intento por equilibrar los géneros. Sin embargo, ha pasado algo que las mujeres se han enterado de sus derechos, han conocido la forma en cómo poder involucrarse en áreas de la sociedad, pero que a veces muchos hombres desde algunos sectores no saben cómo hacerle frente a estos derechos de las mujeres, porque generalmente antes se vivía en un sistema donde la misma parte de los hombres, ¿verdad?, concedía ya por sí solo un tipo, gran número de beneficios. Uh-huh. Por ejemplo, los hombres podían salir, podían tener su participación social, podían tener participación política, e incluso tener un montón de actividades que las mujeres antes no tenían. Pero al entonces darle derechos a las mujeres para equilibrar esta lucha de géneros, se trabajó con las mujeres. Se ha trabajado con las mujeres, se empoderó a las mujeres y por dicha ya las mujeres asumen su rol dentro de la sociedad, pero a los hombres no se les ha involucrado en esta participación. Para apoyarnos en eso, César, entonces, ¿por qué tenemos que hablar de nuevas masculinidades o como lo estamos hablando anteriormente, de esta postura que tienen ustedes? Uh-huh. Bueno, como lo decía Mario anteriormente, hay muchas formas de construirse como hombres. Por eso hablamos en un término plural, ¿verdad? No es una masculinidad, son varias. Y dentro de estas varias masculinidades, hay masculinidades que vienen generándose con estos cambios. Por ejemplo, los niños, varones, los adolescentes construyen masculinidades a partir del sistema nuevo que están enfrentando. Por ejemplo, un adolescente actual no te va a decir que las mujeres no pueden trabajar o que las mujeres no pueden estudiar, porque ya el mismo contexto los involucró en un cambio. Entonces, ahí se empieza a construir una masculinidad que es nueva, ¿verdad?, que antes no existía. Entonces, estas masculinidades nuevas, no por el hecho de ser nuevas, quiere decir que son beneficiosas para la sociedad. Muchas veces podrían ser o machistas patriarcales o muchas veces podrían ser masculinidades que más bien se involucran en la lucha por la equidad de género. A esto le llamaríamos más las masculinidades positivas, ¿verdad? Hablando de que una construcción de una masculinidad positiva en un hombre sugeriría que entienda la igualdad de derechos. Sugeriría que entienda que él no es más por el hecho de ser hombre. Uh-huh. Y sugeriría también que él pueda asumir cosas que el machismo nos ha negado también a los varones. ¡Qué partidazo, señoras y señores! ¡Qué partidazo! San Miguel continúa luchando acá en el estadio de San Miguel, la presión aumenta. Faltan 10 minutos para el final del partido y el equipo necesitará de un milagro para empatar. Alejandro López toma impulso y lanza el balón al área. La bola va avanzando por media cancha. Avanza sobre el lado izquierdo de la cancha. La para derecho, vuelve a mirar. Ve hacia la izquierda, ve hacia la derecha. Busca aquí, allá en el área hay una persona libre. Ahí está, el jugador. Avanza. Métele un gol al machismo. Mario, y
¿Qué se sabe en los distintos espacios socioculturales de las nuevas masculinidades o de las masculinidades diversas? Bueno, yo creo que como lo que decía César ahora es importante, porque tal vez no se visualiza como que tenemos que tener un cambio en la masculinidad, sino que hay muchas formas que tal vez a muchos de nosotros nos enseñaron desde una masculinidad hegemónica, dominante, ¿verdad? De todos los roles que nos habían enseñado antes, nos enseñaron todo esto. Pero ahora estos roles ya no están tan bien aceptados como lo eran antes. Entonces, tal vez no es que algunos hombres están haciendo este cambio, sino que estas actitudes tal vez machistas y que antes no eran consideradas como tales, ahora sí están siendo, ¿verdad? Ahí están en la crítica. Entonces, hay actitudes que ya no son aceptadas y ahí es donde vemos un cambio generacional, como lo decía César. ¿Qué tan sencillo se reproduce ese modelo patriarcal en términos más sistémicos? ¿Cómo se reproduce? Bueno, hay muchas maneras, ¿verdad? Muchas personas hablan de que desde el vínculo familiar, muchos desde que el vínculo de los centros educativos. Sin embargo, no podemos responsabilizar a solo un agente social para decir que esto se reproduce. Mira, todavía los niños actuales, de la época actual, todavía siguen leyendo el mismo discurso de los hombres no lloran, de los hombres no pueden sentir miedo, y si alguien trata de debatirme un derecho mío, entonces tengo que actuar con violencia y atacarlo, ¿verdad? Cosa como se le decía antes. O sea, hay cosas que también son de masculinidades anteriores, por decirlo así, de los años 60, 70, pero que todavía prevalecen, Entonces hablamos de que esta masculinidad todavía arrastra un montón de ideología que, pues, cambiarla pues lleva bastante trabajo. Y con esto que dice el compañero, creo que es importante mencionar que todas estas nuevas masculinidades o nuevas formas de ser hombre involucran tanto al hombre como a la mujer. Es decir, que la mujer también asuma que los roles están cambiando, que los roles de los hombres ya no son como debían ser antes, ¿verdad? Que asuma que hay nuevas formas de ser hombre. Y ahí creo yo que se relaciona con eso que decías de cómo estamos reproduciendo. O sea, esto no es solo cosa de hombres, sino a nivel general. ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué condiciones consideran que determinan el cambio o esa transformación de perspectivas en una persona, en un espacio social, digamos, popular, por así decirlo? Las condiciones que podrían facilitarle a un hombre cambiar un poco esta circunstancia, y como lo decía Mario, no solo a los hombres, hablemos de que ahora en el tema de género, el machismo nos acogió a todos y a todas. Las mujeres también siguen reproduciendo patrones que aprendieron del machismo, ¿verdad? Y los hombres también. Entonces, ¿qué posibilidades podría tener un hombre para por lo menos modificar su masculinidad, que tal vez no le beneficia, a una masculinidad más positiva? Por ejemplo, espacios donde los hombres puedan comunicarse, donde los hombres puedan expresarse sin ser criticados, donde un hombre pueda decir que está triste, que tiene miedo, sin ser juzgado de que por esto es, puedo usar palabras sociales, que es maricón, que es un llorón, que es muy mujer, incluso le dicen, ¿verdad? Hemos escuchado mujeres decirle a los hombres, pareces mujer, con el sentido de ofenderlo, o a hombres también diciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la palabra mujer se ha disminuido? Entonces, en el trabajo de este podríamos involucrar a hombres en esta construcción, por lo menos desde la parte emocional, pero ¿cómo haríamos un cambio social? Y yo creo que aquí involucraríamos a muchas otras áreas, tanto como el compañero que trabaja de la sociología, psicología o otros agentes políticos, por ejemplo, podrían ayudar a que ciertos esquemas sociales pues se involucren en un cambio. Por ejemplo, el sistema legal ya ha involucrado este cambio porque involucra a la mujer, ¿verdad? Incluso a los hombres, cuando tratan de poner cierto tipo de poder o control, por ejemplo, el acoso callejero, el acoso laboral, pues ya hay sistemas legales que censuran esto y que lo vigilan incluso para que no se repita. Entonces yo creo que aquí se está empezando a hacer una transformación, pero si hablamos de que la transformación más importante es cuando un hombre realmente necesita ver su propio cambio. Mira, hay muchos hombres que tal vez las compañeras o otros compañeros les dicen, vea, usted necesitaría hacer un cambio porque veo que tu masculinidad te está afectando mucho, son muy controlador, son muy celoso. La masculinidad se involucró de un sistema de control tan fuerte que ni siquiera el mismo hombre que ejerce control tiene paz, no tiene tranquilidad, él mismo también la sufre. Entonces, hasta que un hombre vea la necesidad de un cambio, cosa que muchos hombres no perciben, es donde un hombre podría construir
¿verdad? Una masculinidad desde lo positivo y de abandonar un poco las conductas machistas patriarcales que no le están funcionando en su vínculo con otras personas. Claro, claro. A uno, a dos, está frente al marco, se prepara para tirar y falta, falta. Puedes copiar la falta, le han sacado tarjeta amarilla. Señoras y señores, esto es increíble, los arcángeles no ven nada. Avanza, 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 va a tirar. Espera, gracias a Dios por fuera, señoras y señores. No ven unas con defensas, parece que están de vacaciones. Nada más le falta, el cóctel y una sillita. Señoras y señores, que por favor alguien que los inspire. A ver, avanzando por la vieja cancha, avanza sobre la izquierda de la cancha, la para el pecho. Calla que el área hay una persona libre. Ahí está, mi jugador. Avanza, avanza, avanza. Métele un gol al machismo. Como les decía, continuando, ¿qué tan difícil y complicado es cambiar esa perspectiva del concepto de este proceso, de esa construcción que se ha venido dando, que es histórico y que es incluso desde la base, por así decirlo? Es complicado, ¿verdad, Mario? Sí, realmente creo que para hablar de esto que estamos acá en el tema de nuevas masculinidades, bueno, nosotros como hombres debemos como repensar, deconstruirnos, sobre todo el lenguaje y las actitudes que nos han enseñado, inclusive desde antes de nacer, ¿verdad? Que nos ponen una serie de roles y demás. Entonces, como abandonar o cuestionarnos todas esas limitantes en muchos casos, es como una tarea primaria para empezar a hablar de nuevas masculinidades, porque, como decía César antes, palabras que están casi que en lo cultural de nosotros, de la cultura costarricense, tienen por norma incluso. Ajá, tienen una connotación que viene siendo una forma de violencia simbólica, que nos condiciona, que nos reprime y que pone un montón de barreras. Métele un gol al machismo. ¿Cuáles consideras vos que son los contextos en los que se está deconstruyendo y construyendo incluso estas nuevas masculinidades? Bueno, tal vez como construyendo como tal, es un poco complicado mencionarlo, ¿verdad? Así tan puntual. Pero yo creo que desde muchos contextos sí está habiendo un cambio, ¿verdad? En las masculinidades. Por lo que decíamos antes, actitudes machistas ya ahora son cuestionadas. Por ejemplo, lo que decía César del acoso callejero, tal vez nunca ha sido tan aceptado, ¿verdad? O nunca ha sido aceptado más bien, pero antes no se cuestionaba tanto como si lo es ahora, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya no se le permite al hombre tanto opinar sobre el cuerpo de una mujer, ya no se permite o ya se está cuestionando esa intromisión sobre la naturalidad, ajá. ¿Por qué tengo que? Ajá, porque muchas de estas cuestiones no son naturalizadas. Tal vez, César, si nos comentás, ya entrando en este tema sobre desde el instituto, ¿cuál es el propósito o qué propósitos tiene el instituto en esta materia? Así nada más muy breve como introducción para quienes nos escuchan y no conocen sobre Instituto GWEM, ¿verdad? Instituto GWEM significa la palabra GWEM, hombre en lenguaje bribri, ¿verdad? Hombre desde la construcción de lo que le dicen a los hombres. Como decía ahora Mario, solo por el hecho de un genital de hombre con el que se nace, ya te asignan
hasta tu historia de vida, digamos, casi que la historia completa, te dan un guión de cómo tenés que comportarte, hasta cómo sentarte, caminar, incluso qué emociones vivir y cuáles no dejar vivir. Entonces, aquí lo que intenta el Instituto WEM es dar espacios precisamente para que los hombres puedan reflexionar a partir de qué, de los problemas que les ha generado la masculinidad anterior. ¿De qué posibilidades tiene cada sujeto como individuo de hacer cambios de su propia masculinidad y reconstruir, dándole aspectos positivos? No hablamos solo de que tenga nueva masculinidad, sino que tenga la masculinidad positiva que sí le funcione. Porque no hacemos nada si cambiamos la masculinidad anterior, ahora le ponemos una nueva, pero la nueva te sigue generando problemas, ¿verdad? Y hablando de una primicia de que los hombres necesitamos tener un cambio personal para poder tener nuestro sistema emocional tranquilo, ¿verdad? En paz. Y de ahí en adelante, obviamente, vamos a generar vínculos sanos con otras personas. César, ¿y eso que me estás diciendo no tiene un concepto similar o una relación entre empoderamiento? Sí, podríamos ligar mucho con el concepto de empoderamiento. Sin embargo, hay un poder que ya se incluye dentro de la masculinidad machista. Que quienes recibimos educación machista, pues automáticamente y de una manera casi involuntaria ejercemos algún tipo de poder, ¿verdad? Sobre las mujeres, sobre otros hombres, o tratando de representar que tenemos más poder frente a cualquier otro sistema, ¿verdad? Entonces, podríamos empoderar a los hombres, pero una vez que por lo menos deconstruimos un poco la parte que le genera problemas. No hablaríamos de un empoderamiento si un hombre todavía no ha aprendido a equilibrar sus derechos con otras personas, a visualizarse en un plano de equidad con otras personas, y ahí sí podemos darle empoderamiento sobre sus derechos también, porque nosotros no hablamos de que es que los hombres tienen que bajar la cabeza y decir ya no tengo derechos. No, evidentemente vamos a tener derechos, pero que esos derechos vayan en equilibrio con los derechos de otras personas. Generalmente con los derechos de las mujeres, que son derechos que muchos hombres ven como amenaza. Ahora las mujeres pueden tener este y el otro derecho. Entonces muchos hombres desde la masculinidad anterior, que no es positiva, que es la masculinidad negativa, machista, ven esto como una amenaza. Incluso critican al sistema de decir por qué a las mujeres les dan el derecho. Ahora el sistema legal se está volviendo matriarcal, o palabras como estas, han mencionado algunos como esta defensa. Entonces no podemos empoderar a un hombre que vive estos cambios de igualdad como una amenaza. ¿Qué tan complicado es este proceso de construcción, verdad? Porque tenemos una sociedad patriarcal, heteronormativa y demás que respalda ese tipo de conductas. ¿Qué tan complicado es, César? Bastante complicado. Bastante complicado, y sabiendo que hay cosas que se dan no por pensamiento, sino por una creencia. O sea, ya el cuerpo las vive, ¿verdad? Y uno de tantos procesos que trabajamos en Instituto WEM es el trabajo de que el machismo me ingresa por el cuerpo, y a las mujeres también les ingresa por el cuerpo. Desde que estamos pequeños, si lloro, entonces no llore, levántese y sea valiente, por ejemplo, frases. Mujeres, siéntese con las piernas cerradas, compórtese de cierta manera, camine como niña, camine como niño. O sea, nos van moldeando el cuerpo, tanto que ya el cuerpo tiene hasta una postura, ¿verdad?, que incluye todo esto. Entonces, no hay que trabajar solo desde la parte ideológica, sino la parte emocional, la parte del cuerpo, y sobre todo la parte que está casi instaurada de una manera que es incuestionable. De hecho, disculpa que te interrumpa, te iba a consultar cómo están abordando esos procesos de aprendizaje, porque son meramente procesos de aprendizaje. ¿Cómo lo están haciendo? Hay varias formas en que el instituto trata de abrir espacios, ¿verdad?, para hombres, tanto a nivel comunitario, con grupos de hombres donde ellos pueden ir abiertamente sin ser criticados, sin ser censurados por lo que sienten ni lo que les pasa, y tratando de ayudarle en la labor emocional, porque cuando un hombre es tocado en la parte emocional es cuando busca una necesidad de cambio. Si no tiene ningún proceso, por lo menos, de dolor o de sufrimiento de este machismo, no lo va a ver como una necesidad. Va a asumirlo como con la naturalidad posible, ¿verdad? Entonces, yo soy hombre y no tengo por qué hacer esto, y las mujeres son mujeres, entonces no necesito ningún cambio. Hasta que ya me encuentro con algunos vínculos que me sugieren, ok, necesito cambiar, o si no, el sistema no me va a absorber. Por ejemplo, grupos comunitarios, como te decía, talleres, ¿verdad? Talleres específicos sobre temas, temas que impulsó y que respalda todavía el machismo. Por ejemplo, un hombre puede estar enojado
y sigue siendo en su escala de hombre o sube un poquito. Uh-huh. Mientras más bravo un hombre, entonces como que automáticamente algo simbólico sube su escala de hombre. Pero si un hombre llora, como que se le disminuye su escala de hombre. Entonces, hay como también un cuestionamiento aquí de qué podríamos abordar como temas. Manejo del enojo, manejo de los celos, formas de comunicación con familia, con hijos, con la pareja, por ejemplo. Taller de paternidad para hombres que tal vez no tienen una buena relación o en su parte de ejercicio de la paternidad lo que hacen es que censuran a los hijos, entre otros temas. Muy, muy interesante, César. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresaremos. Continuamos ya en el último bloque de Palabra de Mujer, hablando sobre nuevas masculinidades. César, y para cerrar este capítulo, este pequeño espacio, ¿cuáles han sido los principales resultados a corto plazo que han tenido desde la labor que está realizando el instituto? Así como resultados puntuales, grupos de hombres organizados, ¿verdad? Tanto así como redes de jóvenes en contra del machismo, que quieren cambiar y reconstruir su forma de ser hombres. Hombres que en sus relaciones y vínculos afectivos con mujeres pues han mejorado, ¿verdad? La comunicación, la expresión de emociones, incluso los roles de poder que habían. Hombres con machismos renovados, ¿verdad? O incluso podríamos decir que casi que machismos, yo sé que la palabra es utópica, pero casi que erradicados, o por lo menos reconstruidos, ¿verdad? Tratando de cambiar algunas de las conductas. Y, y sobre todo, ¿verdad? Mucho resultado de participación. Hombres que les gusta el tema y participan. Cuando ha sido un tema muy controversial para hombres o que tal vez no quieren ir, ¿verdad? Desde el constructo de que piensan que masculinidad es que me van a enseñar a ser hombre, pero en realidad es reconstruir la forma. Entonces, hombres que están involucrados en el proceso. Excelente. Mario, ¿qué significa ser hombre en Costa Rica? Como hemos estado hablando, yo creo que nosotros, al menos César y yo, nos criamos todavía en una cultura que era muy machista, ¿verdad? Han habido muchos cambios, eso no se puede omitir, han sido muy progresivos, pero todavía seguimos, creo yo, arrastrando un poco de todo eso, ¿verdad? Que nos dice que hay que ser fuertes, que tenemos que ser trabajadores y toda esta cuestión. Entonces, cuando uno se cuestiona todo esto y decide hacer cambios, en muchos de los casos siempre viene ahí como algo que le dice a uno, ¿verdad? Esta cultura machista de que por qué estás haciendo esto, o que ya cuestionan la sexualidad cuando no tiene por qué ver una cosa con la otra, ¿verdad? Entonces realmente falta mucho, y cuando hablamos de esto en esta cultura resulta ser, al menos personalmente, es bastante complicado. Es que tenemos, ¿verdad? Desde nuestras distintas posiciones tenemos experiencias que marcan nuestra vida por el hecho de ser hombre o ser mujer, que definitivamente no lo podemos desligar. Pero si hablamos de retos para trabajar en este tema, ¿cuáles vos consideras? Bueno, yo desde la academia, ¿verdad?, diría que cuando investigamos de masculinidad es primordial hacerlo, como lo decíamos, en plural, ¿verdad? Abriendo el abanico de posibilidades que un hombre puede ejercer su masculinidad. Y puntualmente creo que cuando abordemos temas de masculinidad es hacerlo en manera de contemplar toda la diversidad, ¿verdad? De que no todos los hombres tienen que ser padres, que no todos tienen que ser heterosexuales, que no todos tienen que ser violentos, por ejemplo, sino que hay un montón de escalas, ¿verdad?, que trabajar. Okay. Y César, desde el accionar, desde este marco institucional, por así decirlo, ¿cuáles son los principales retos? ¿A qué se enfrenta el instituto? Bueno, la parte de los aparatos ideológicos del Estado, incluidos dentro de esta temática, sería fundamental. Yo sé que las políticas, ¿verdad?, han incluido el tema de feminismo, de levantar, de equilibrar derechos. Sin embargo, el tema de masculinidad aún no está inmerso en todos los sistemas del Estado. Entonces, ¿cómo podríamos involucrarlos? Hemos tratado, ¿verdad?, e incluso nos hemos acercado a varias instituciones del Estado con las que hemos hecho participación y desde algunos también gobiernos locales, desde algunas comunidades,
pero sin embargo resuena este tema a pocos años de por lo menos tener una participación más activa, que el Estado lo asuma como parte de sus políticas. Ese sería uno de los principales retos. Sin embargo, tampoco nos quedamos esperando a que eso suceda, sino vamos ya también en el accionar, vamos caminando. Bueno, pues les agradecemos a ustedes dos, a César y a Mario, por participar, porque es importante visibilizar estas cosas que están pasando y que es necesario que sucedan, ¿verdad? Más sin embargo, tenemos que finalizar aquí. Agradecemos a todas las personas que nos están conectando. Nos vemos pronto. Palabra de mujer.